Este fin de semana hemos tenido boda de los duques de Westminster, una boda casi real. Y desde el punto de vista de patronista, os voy a dar mi opinión. Empezamos por la novia y su vestido. No vestidazo. A mí me ha dejado un poco fría. Me hubiera gustado algo mucho más elaborado y, de verdad, más espectacular. Espectacular ha sido el velo. El velo sí que es una cosa maravillosa, que la han bordado especialmente para ella. Ya veis que dibuja perfectamente la cola. Además, se sabe que está bordado a mano porque lleva motivos de su familia. Entonces, fenomenal. Ha habido muchísimas fotos con el velo volando y casi no se ha apreciado. Ha sido una pena. He conseguido esta para que veáis que todo el trabajo y la importancia la llevaba el velo. Pero el vestido, me ha parecido un vestido demasiado sencillo y a mí me hubiera gustado que hubiera sido más rico y más elaborado, independientemente del modelo. ¿Por qué el vestido es bastante sencillo? Pues porque lleva corte en cintura y porque todos los bordados que veis son aplicaciones superpuestas. A diferencia del velo, que está bordado sobre el tejido, aquí se aplica. Son apliques bordados, efectivamente se los habrán hecho a mano, pero hubiera sido muchísimo más bonito que el bordado hubiera estado sobre el tejido. Hace juego con el velo, sí, pero nos quedamos un poquito ahí escasos. Además, la pinza es bastante profunda. Para el pecho que ella tiene, tampoco había necesidad de hacer esa pinza tan profunda, que encima queda arrugada, porque es normal, ¿eh? El tejido es bastante complicado, es una organza de seda, es bastante complicado de coser y pasa esto. ¿Veis los puños aplicados? Pues queda un poquito básico. Luego la cintura, para que quedara la unión entre la parte de arriba y de abajo, le han puesto un cinturón cosido sin más. Ya os he comentado que un buen vestido tiene que llevar las piezas enteras. Cuando va partido por la mitad es mucho más sencillo de confección y de todo. Entonces el vestido me ha dejado un poquito, aparte del diseño, lo vuelvo a repetir, lo que es la confección y el trabajo, pues es bastante normalito. Según mi gusto y mi criterio, le hubiera puesto un vestido más elaborado para el momento que es y la persona que es. Es un vestido bonito, pero bastante normal. Pasamos a las invitadas y la primera, la madre del novio. Por cierto, que es la que más me ha gustado de todo el evento. Es un vestido abrigo muy bonito, muy bien encajado, un color precioso, los largos, los zapatos. Iba muy, muy guapa. Pasamos a las tres hermanas del novio, que por cierto, bastante que desear también. La madre perfecta, pero las hermanas, la verdad, se podían haber esmerado un poco más, que para eso son las hermanas del novio, del duque de Westminster. Vamos a ver. Ella, esta hermana, no sé cómo se llaman, me ha gustado mucho el vestido, pero por lo rico que es el tejido y lo bonito que es. Le queda muy bien y perfecto. La que menos me ha gustado ha sido esta hermana. Fijaros qué pinzas, que encima están muy abultadas. Esto tendría que haber venido aquí, hasta la altura del seno. Le hacen muchísimas arrugas. Os aseguro que la espalda de esta prenda le queda totalmente la sisa hacia atrás, le queda fatal. El largo del vestido no tiene absolutamente nada de actual. Ahora mismo los vestidos son midis, no a la rodilla. El color, pues sinceramente tampoco es muy favorecedor. La cremallera, ¿qué necesidad hay de que esta cremallera se vea? Si es que encima no es ni del mismo color. Es una cremallera rosa que no tiene nada que ver. De verdad que el vestido deja muchísimo que desear. La tercera hermana ha ido con un vestido que es una batista bordada, pues en este color rojo tipo coral. El color es chulo, pero el tejido es un tejido súper sencillo. La espalda está, creo que ajustada con gomas, el tirante con gomas, vamos, que aquí cualquier persona le va bien, pero a ella pues no muy bien, porque una boda de esta categoría, siendo la hermana, el tejido es de lo más básico y el vestido, vamos, que podíamos ponerlo para ir a la playa. Esta invitada, que a mí me ha gustado mucho, es la exdirectora de Vogue y la verdad es que se nota que aplica muy bien las tendencias. Las tendencias van a ser falda estrecha, falda lápiz con abertura y luego la chaqueta hubiera sido mucho más bonita que hubiera tenido el volumen en cadera con cortes enteros en lugar de haber puesto un peplum. Pero bueno, es una chaqueta muy chula, va muy guapa y muy elegante. La princesa Eugenia de York, bueno, nos da momentazos esta mujer, porque es que no la hemos visto casi nunca muy bien vestida. En este caso las mangas son muy largas, la prenda le hace muchísimas arrugas, la espalda también le hace muchas arrugas en otra foto que he visto. El tema es que, ¿cómo puedes ir a una boda con un niqui de punto? Vale que es un vestido porque está unido a una falda de plissado soleil, me da igual. La parte de arriba es de punto y la verdad es que no podía ir más desafortunada.
ni en el modelo ni en cómo le queda. Este modelo no me ha gustado casi nada por cómo le queda a ella. Le hace una figura rectángulo. Además, es un vestido largo cuando el protocolo marca que en una boda de día tienes que ir o a la rodilla o midi. Así que para empezar esto ya no está bien, pero en sí el vestido no sienta nada bien porque hace muy muy recta. La cintura la ha ajustado con un cinturón, pero aún así es que no se le nota la diferencia de hombros, cintura, cadera, un rectángulo. Y esto ópticamente no es muy bonito. Este vestido es además muy sencillo, en viscosa, con unos pliegues en el hombro, cruzado y ya está. O sea, muchos no se han esmerado. Este vestido me ha llamado la atención por tres cosas. Una, ¿por qué sobresale del puño este tejido? Para hacer juego con el fajín, pero es que no tiene mucho sentido que sobresalga esto aquí. Parece como si me dan ganas de coger y meterlo para adentro, a ver por qué se sale. Como si llevara una camiseta interior, no sé. Hubiera sido mucho más elegante que hubiera quedado igual a la misma altura, un poquito haciendo volumen, pero sobresalir esa medida que no tiene además mucho sentido, pues no. El fajín tiene que hacer una función, que es sujetar el pecho y entallar un poquito. Y aquí no está haciendo bien su función porque veis las bolsas que hace. Esto es debido a que se ha estirado la parte de arriba. Bien que hace frunce, pero no debería de hacer frunce en el centro del pecho. Los frunces vienen dados en el cuerpo en el centro, a la altura del pecho. Y luego está el fajín. Toda esta parte central debería estar limpia y lisa. Y luego ser la parte justo debajo del pecho la que hace los frunces, sin tener bolsas a la altura de aquí del costado, porque no pintan nada. El tema de la botonadura me ha llamado mucho la atención, porque si os fijáis, los botones, uno está torcido para arriba, para abajo, el uno sube, otro baja, en esta zona están más ordenados, pero esto no debe de pasar en una botonadura. ¿Qué ha ocurrido? Los botones son muy grandes para la forma que tienen, donde se engancha. Entonces, cuidado con estas cosas, porque este desorden de botones para arriba, para abajo, que no llevan un sentido, pues choca. Os he traído un vestido que lleva frunce en el centro y frunce bajo el pecho, que este sí me ha gustado como está pensado, ¿veis? Porque está tirante. Los frunces están totalmente tirando, porque no tiene fajín, tiene una falda que está unida al cuerpo. El propio peso de la falda tira de los volantes, con lo cual no hacen bolsas. Esto es bonito. Y luego también me ha gustado mucho este vestido, que bueno, tiene unos volantitos, tiene un trabajo, tiene, bueno, pues tiene su cosa, pero fijaros dónde está la pinza, aquí, y ella tiene el pecho aquí. De verdad, el tema de las pinzas, de las alturas, de la altura de la pinza, es un tema muy recurrente. Cuando os vayáis a hacer vuestro vestido, fijaros en eso, que la pinza no os quede por encima de la altura del seno. Y por último os traigo el tema zapatos. Me ha llamado mucho la atención, que se ha comentado y me ha hecho mucha gracia, cómo han sacado la foto a tres personas con tres estilos completamente diferentes. Las plataformas es un tema que ya está bastante pasado de moda. Las alpargatas, que hace una persona en alpargatas, por muy bonitas que sean, en una boda en Gran Bretaña, en un día nublado y que no hacía demasiado calor. Las alpargatas están muy bien, son muy bonitas, pero son para otro tipo de sitio y lugar. Y luego tenemos los zapatos, estos zapatos súper bonitos, que todo el mundo ahora últimamente está llevando con los lacitos aquí atrás, que también se lo hemos visto a otro par de invitadas. Así que parece ser que es la nueva moda, ¿no? Llevar los zapatos con los lacitos atrás. Que ya cuando los veo me hace gracia, digo, hombre, va sin lacitos, va con lacitos. La novia lleva unos zapatos de ante hechos a medida en España, con lo cual, felicidades a la zapatería. A mí me gusta, mira, un toque azul y diferente. Se ha atrevido a llevarlos, son bonitos, así que me parece un toque súper bonito. Y por último, un llamamiento a los sastres, a los expertos en este tipo de ceremonias en caballero. Yo no tengo ni idea por qué lleva esta corbata con semejante pliegue. Le ha puesto el alfiler, le ha puesto el pasador, lo que sea, ¿vale? Ya sabemos que suelen llevar un alfiler o que suelen llevar algo que les hace que dé un poco de volumen en la corbata. Pero esto es debido a algo, debe de llevarse así. Me llama mucho la atención que siendo el novio y siendo una persona que tiene que ir muchas veces de chaqué, que va a muchas bodas muy bien, muy elegantes, lo lleve así, debe de ser por algún motivo. Si alguien lo sabe,
que por favor nos lo cuente, porque tengo una intriga increíble. He visto que las corbatas iban con un poquito de volumen porque llevan un poco el alfiler alto, pero a este nivel pues no sabía que se podía llevar así. Y si nos podéis sacar de la duda, os lo agradecería. Y hasta aquí mi comentario. Espero que os haya gustado. Escribidme cuál es el que más os ha gustado, cuál os ha horrorizado, qué os ha llamado la atención, porque así vamos un poco aprendiendo todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.